Buenos días, estamos hoy aquí en la notaría de don Rafael Díaz Vieto y don Pedro Maravesán, en Gran Capitán número 10, una de las notarías más galardonadas. Y nuestra intención, como expliqué en el programa anterior, es explicar todas las intríngulis y todas las fases que tiene una compraventa. Empezamos por la última fase, la fase más importante, la fase que todo el mundo le tiene un poco de miedo y quiero demostrar que es la fase más sencilla, porque cuando venimos a notaría venimos a la fiesta de la compraventa. Y mi intención es que la familia de Procono vea que es el paso más sencillo y el paso donde todo sale perfecto y donde todo sale muy bien. Quería decir que estamos en la última fase, y la más importante, un poco para quitarnos ese respeto y sobre todo para informarnos que es un paso muy sencillo. Está con nosotros uno de los mejores notarios de Andalucía, muchas gracias. Y lo quiero presentar, don Rafael Díaz Vieto. Muy buenas, ¿qué tal? ¿Qué tal? Pues nada, don Rafael, quiero que ayude a la familia del PTV para las dudas que tenga, para que vean que es una cosa muy natural y lo importante, yo siempre he dicho que hay que rodearnos de profesionales y los mejores profesionales, por eso te estoy entrevistando, porque te considero uno de los mejores profesionales que hay en el sector. Y ya que me tienes la ley aquí en lo alto, quiero preguntarte, ¿qué cambio ha habido en la nueva ley? Pues ha habido muchos cambios. Hay uno que desgraciadamente no se ha producido, que es que el banco evidentemente presta el dinero con intención de que se le devuelva. Ese no se ha producido. Pero sí ha habido modificaciones muy importantes en lo que llamamos la ley hipotecaria, que básicamente buscan dos cosas. Por un lado, intensificar la protección de los deudores, fundamentalmente en la fase precontractual, tratando de suministrar una información más clara. Hablando, los deudores, estamos hablando de nuestros compradores, están más protegidos. Los compradores, los quienes van a deber el dinero al banco, van a estar más protegidos, tanto en la fase, como te decía, precontractual, en donde se pretende una información mucho más intensa, en donde hay que hacer un documento como es un acta precontractual en el que al deudor, con independencia de cualquier o la influencia de nadie ajeno a la operación, se le informa del contenido de la hipoteca, tiene que responder un test, se repasa toda la documentación, pero también en la fase postcontractual, durante el desarrollo del contrato. Por una parte, se elimina la opción de introducir cláusulas que han sido controvertidas, como cláusula suelo, etcétera, y por otro lado, se eleva el número de cuotas que impagadas permiten al banco proceder a la ejecución de la hipoteca. Hasta hace unos meses la ley establecía que con el impago de 3 cuotas el banco ya podía activar el procedimiento de ejecución. Después de la entrada en vigor de la ley, el número de cuotas pasa a 12. Es decir, el legislador ha pretendido dar un respiro a los deudores que pueden pasar por malos momentos, dándoles un plazo amplio para tratar de buscar soluciones y tratar de evitar ejecuciones y desahucios. Pues como vemos, estamos más protegidos. Don Rafael, ¿cuántas operaciones más o menos habrás firmado? Porque yo sé que has firmado una burrada. ¿Aproximadamente alguna vez te has puesto a pensar más o menos? Pues no lo sé. Supongo que he firmado menos de las que me gustaría y más de las que le gustaría a la competencia. Aproximadamente... Pero muchas. Muchas porque ya soy muy mayor, fundamentalmente. Don Rafael, es una cosa importante. Y como notario, ¿qué es lo que te llevas? Pues mira, después de la nueva ley, hay una sensación de verdadera satisfacción de ver cómo la gente pues, tiene una información clara que pues, creo que hasta hace unos meses también se producía, pero que a lo mejor se había distorsionado en ese procedimiento un poco masivo de autorización de documentos. Esta fase precontractual pues, es muy satisfactoria y luego hay una evidente. Ver cómo la gente cumple sus ilusiones. Pues España es un país de propietarios. A los españoles nos gusta ser dueños de nuestra casa, lo cual no sé si económicamente es bueno o malo, pero es una realidad. Y ver cómo la gente cumple uno de los sueños que generalmente tiene, pues realmente es muy satisfactorio. Sí, pero estás conmigo de acuerdo que hoy en día el escenario de compra para los compradores es mucho mejor que el que teníamos anteriormente, tanto porque sin duda, el gasto del banco... Sin duda. Ahora mismo pues el comprador tiene una serie de
de ventajas. La primera es, bueno, pues que después de la crisis, pues los precios han bajado, pues están más acomodados a la realidad de los salarios de la gente. A la hora de firmar una hipoteca, el deudor está más protegido. Los gastos ahora los asume la banca. Evidentemente es un escenario muy favorable para comprar. Pues don Rafael, muchísimas gracias. Ha sido un auténtico placer. Muchas gracias a ti. Porque la familia de PTV te lo quieren agradecer con esta gran entrevista que nos ha regalado. Muchas gracias. Muchas gracias a vosotros.